Hola, 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 muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, todo lo que sea, a la hora que me estén viendo, por supuesto, bienvenidos a este nuevo backstage de Ellos También Tienen Talento, aunque ellos aún buscan su talento. Bien, porque ya vengo feliz, enojado y triste igual. Y con frío, niña, porque tenéis las manos como moras, weona. No, es que la gente me pregunta que por qué los backstage siempre salgo rojo, weón, que acaso estoy ahogado, weón. No, yo soy rojo, yo nací rojo, la verdad. Este tiene la pichula color rosado. Rosadita, rosadita. Aquí con cada día con más carita de muñeco, ¿y tú? No, sí, cada día, esto está cada día. Yo, mira, yo le pondría pestañas postizas, le sacaría todo ese pasto que tiene en la cara. Mujer, pues, concha. Sería igual a mi hermana. Es que ella te ha negado tantas veces. Yo creo que debería estar orgullosa porque ella es la que se parece a mí, porque la culia es más chica que yo. Que... Mira, tus compañeras me dicen que según tú estás soltero, pero abajo te estás besando con alguien, te andas comiendo a la Gustavo también. Entonces, ¿cómo es la cosa? No, porque la Gustavo terminó conmigo desde que le abrieron Grindr. Y afuera estaba dando besitos, pero por foto. Disney tampoco avala que tu red social personal como Instagram la utilices con fotos en boxer, pues, weona. Eso no es para niños menores de 18 años. Me tengo que vender, pues. Necesito votos, pues. Cuando una se vende, una generalmente se vende para ganar plata. Porque los votos, una tiene que mostrar el talento arriba del escenario para que la gente vote por ti. Entonces, estáis haciendo todo mal, pues, weona. Está igual, me con un poquito de odio porque ya me enteré ya con todas las que fueron las que gritaron por mí, pues. ¿Cómo saltaban cuando estaban haciendo barra para que se vayan, Lelo? Estaban weona, todas saltando. Nunca saltan y saltaron ese día. Casi llegaron a votar Fausto, weona. Hasta la Vilenco, que ya la rodilla no le dan más, weona. De la, y la de Bolina saltaban, weona. Así que ya me di cuenta que son todas unas mojigatas, falsa y doble cara. ¡Mustias! ¡Mustias! Sí, todas enroscadas estaban saltando juntas ahí, todas enroscadas las weonas. Yes. ¿Qué le pasó a Pimpón con Chetumare? Bueno, hasta lo venden como los McDonald's, la muñequita, el muñequito chico. Tan pálida, maricón, ¿qué te pasó? Es que la Cris me dijo, amiga, yo te maquillé hoy día y como que me hizo la maldad, creo yo. ¡Ah! ¡Pero niña! A donde mismo compra la base, ahí mismo se tiñe el pelo la maraca. En la feria, ¿quién te hizo esa maldad? Me lo compré en el Parque Los Reyes. La otra semana vaya a tener que venir de Pedro Carcuro porque esta weá va a estar más naranja y oxida. Pero me veo bonita. O fea. Mira, entre la base, las cejas de otro color, cambias del pelo, ándate a lavar la cara, bueno, y acuéstate. Tenís los labios medio rojos, tenís como irritados. ¿Te pasaron el pico los labios? De tanto chupar. ¿A la Rey Morales? Pues. No, eso ya pasó de moda. Pero si la del Rey es más pasiva que yo, no sé por qué le dan tanta fama. No, si soy tú la que le da la fama y se acuesta encima de él. La semana pasada no viniste porque tenías problemas con las cuerdas vocales después de haber cantado. Sí, no tenía depresión porque me llamó Mónica Naranjo y me dijo que no cantara más sus canciones, así que nada, por eso no vine. ¿Te fumaste algo? No, para nada. ¿Estás tomando? Tampoco. Es que los ojos los tenés rojos. Ya, weona, me maquillaron y nunca me maquillo. Las cuerdas vocales deberían maquillarte. Amigo, yo te voy a contar al tiro que están todos hablando de que tú prácticamente eres el maricón Goku del reality porque no te bajáis de tu nube, que también eres una diva. ¿Pero las nubes de qué hablan? Es que dicen que tú no saludás y que eres como media soñada, media así. Que es el primero que vuela por arriba y nada, pues niños y pa' qué. El puro pico nomás para arriba, dijo el oso. Y si es que si no se le para, parece. Si uno no da tema de conversación, ¿de quién van a hablar? El Alexander, yo lo pillé con el DJ de la Cero, ¿sabían? Ahora tiene entrada limitada a Cero. Pero entiendo el comentario. Ah, ¿de qué viene? Es que no se informan bien de lo que hablan. Ahora ya sé que todos los temas que hagan ellos son ediciones de la Cero. La producción a mí me pidió, por favor, que dejáramos de hablar de sexo, entonces yo te tengo una pregunta. ¿Cuál es la hipotenusa de 200? Mira, amiga, yo te voy a responder, pero me tengo que ir a cambiar, porque ya es tarde. Hubo una que se fue, que volvió, que se fue, que volvió, que se fue digna y dijo no vuelvo más, y aquí está de nuevo la maraca. Mis compañeros todos, cuando supieron que volviera, la gran mayoría me mandó un mensaje interno diciéndome que bueno que haya venido. Y aparece supositorio, guagua, la maraca, la sacan y la meten, la sacan y la meten. No, está bien, pues sí, yo creo que en algún momento si no echan vamos a volver al repechaje, así que bienvenido sea, nomás lo compañeros. Sí, pero ella todavía no ha entrado ni al repechaje y ya le hicieron volver dos veces a la weona. ¿Por qué creéis que la hacen volver a cada rato? Porque el marido llama a la producción que por favor la vuelvan a meter.
mira, a ver, el Osvaldo solo quiere tener cámara porque al final no ha dado nada en el reality. ¿Por qué va a dar nada? Pues si el show es pobre, producción pobre. Oye, más encima la otra la están llamando de otro reality, que es mentira, po. A todo esto es mentira porque ella se crea eso en su mente. Porque donde están enferma, ella se crea solo lo que la llaman del reality. Vamos a ver cómo están divididos los grupos ahora con una temática especial, los 80, que por lo demás la única que le toma la temática es el John Patrick y el Matisse. Bien, súper nervioso, ansioso, porque está todo perfecto. Y hoy día vengo de Luis Miguel, porque hoy día somos hombres, por supuesto. De pronto, Flash, la chica del bikini azul. Contento porque tengo el nuevo grupo y estoy con el coreógrafo oficial Matisse, y pues los demás son puro paupérrimo, como dijo el Manuel Mora. ¿No era el John Patrick el mejor coreógrafo? Nah, ya me tenía aburrido traerle sushi, Hanro, porque pedía para que nos pudiera enseñar. Hoy día sí van a vomitar, porque nos vamos a desnudar arriba y vamos hasta en la escalera nos vamos a tirar. ¿Y qué tiene que ver eso con los 80? Porque también pasó en los 80, po. Yo voy a hacer un cover de Madonna, pero lo voy a hacer de Ricky Martin. Dime que me quieres en la intimidad. Ricky Martin hizo un cover de Madonna que es La Isla Bonita. Ah, ya, una isla. Una isla de allá del sur, porque nublada la isla. Yo ya no sé a qué vinieron a este reality la gran mayoría. No, sí, hay algunos que vienen a puro hacer el ridículo. ¿Te gustó tu equipo? Sí, buena onda los cabros. En realidad yo me llevo bien con todo, así que no tengo problemas con nadie. Mira, si quieren triunfar así como que a la Manuel Mora pónganla al medio, como de árbol, o interpretando nomás así. Pero que no se meta las coreografías, que ella baile su propio ocho sola. No sé si la pusimos bien al fondo para que no se vea. Oye, ¿qué vaya a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer un mix ochentero, yo voy a hacer Juan Gabriel. Bueno, hoy día vengo con un show ochentero. Vamos a hacer Gris Brillantina. Vengo como John Travolta. Oye, el John Travolta está más hecha que la Sandy, po, weona. ¿Vos cuándo viste John Travolta con esos zapatos y esos pantalones, conchetumba? Oye, ¿qué voy a hacer? Hoy día me voy a lanzar al público. 100% me voy a lanzar, amiga guapa. ¿Pero qué voy a hacer que...? Temático 80, 80 mil, 80 mil, 80 mil. ¿Qué canción, pues, weón? Es que no me la sé porque yo no nací en esa época. ¿Qué vaya a hacer hoy día de los temas de baile? ¿Algo reconocido, algo ícono? Sí, La Chica de Humo de Manuel. Hacete humo nomás, buena. Ponte bien cerca a la máquina de humo, cosa que te tiren harto y no te veas y si te equivocas. La de Bolira es bien astuta y zorra la weona diabla porque ella le contó a todo el mundo que estaba en la UCI internada, que necesitaba plata porque la clínica era muy cara, que allá. De partida, en Molinas no hay clínica. Creo que lo más probable era en un CESFAM. Ella estaba presa. Cuente la verdad, señora, no sea mentirosa. Me conectó una pura vez, no me dije, no me presto, papá, ya sé yo. Mira, yo sabía porque está en Colina 1, entonces yo solo le llevé cigarro y le tiraba con pelota para allá. Más encima te meten el dedo en la boca porque averiguamos por ahí, la otra está presa, no está enferma. Colina 1 está. No, pues si la otra es de Molina, no Colina. Pero está presa, si no estaba enferma, está en Colina. Está ahí, güey. Colina 1. ¿Y nosotros haciéndole beneficio? No, niña. Pagar la fianza. Me quedo con el dinero, dijo, oye. Oh, yeah. ¿Y por qué venís con ojera? Juré que no iba a llorar y estoy llorando. Estoy esperando el indicado al matrimonio. Lo dejaría todo porque te quedas. Mi credo, mi pasado. Mira, vino para acá recién el Quintana y nos mostró una foto tuya donde tú estás metido en Grindr. Y vino súper triste, de verdad, así como que yo no lo había visto así, siempre es como contento, él es como alegre. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás en Grindr? Porque estoy soltero y no sé por qué el Quintana anda tan pendiente de mí. ¿Será porque te amo? Vuela, que vuela y verás. ¿Qué tiene que ver que uno está en Grindr? Estoy soltero. Quiero conocer a alguien. ¿Qué le importa a él? Siempre me sigue. Anda pendiente de mí. Lo que publico, lo que hago en Grindr, cuando hago el backstage, me sigue. Tampoco se pongan tan buenas y estas no son nada. Las teleseries del Mega que duran como 4 años. Esta guala va a ser cortita también. No, pero en esta teleserie él muere. ¿Es una muerte rápida o una muerte lenta? Muere lento. Ah, entonces esa fue tu culpa, vos, weona. ¿Te crees muy famoso? No, para nada. Para nada. Yo soy súper relajado, soy súper piola. Yo soy de La Pintana. Entonces, ¿cómo se te ocurre cobrar $15 por el OnlyFans?
¿No estáis pensando entonces en el pueblo? Pues huevona, en tu chileno, ese que te apoya, que te pesca a la vuelta de un parque. No, si tengo, si pienso en el chileno, de hecho tengo transferencia directa por 7 lucas. ¿Voy a andar buscando al señor Miyagi como Karate Kid? ¿Qué? ¿Por qué desapareciste? Oh, yo estaba en la fila, pero había muchos hueones para grabar, así que más rato voy a grabar. Vale, falsa culea, si la hueona arrancó. ¡Vamos, hueona! Ni he respirado y sigo hinchado, hueón. Tengo un veneno aquí acumulado, mami. Bótalo, bótalo. ¡Ay, volvió la que te palabrió tanto! La mariscona que ni un brillo, que la ha eliminado dos veces, nada, mi amor. Dura, 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 dura. Así que después de chuparle el poto al Milenco. Debe estar a las telas de la carpa del Milenco. ¡Ay, mentira que le chupaste también el poto al Milenco! Bueno, le voy a decir a Antonio que tenga cuidado con lo que habla, porque directamente cuando se presenten los shows, que te explique la teoría. Elimine ese buen del Antonio, porque la semana pasada decía que el John Patrick era el mejor y todo, y hoy día estaba diciendo que tú eras el mejor. Falsa. Oye, esa es falsedad, más encima yo me enteré hoy día que había otro bailarín que había ido a otro ensayo con él y él ya había llevado sushi, ham roll y todo, y al ensayo de nosotros, nada. Elimínala entonces. Muy buenas noches, bienvenidos a Fauto de Discoteca. Que sea más fuerte el aplauso para todos ustedes. Hoy día es como temática Matrix, weón. Hasta también se parece a la Trinity. Mira cómo se solidarizan ahí. La Lelo está dejándolo igual que la Guzzi. Omar, Manuel, Juan Camilo y Gonzalo, por ser los más votados de esta noche, pasan una semana más en competencia. Parece que la Manuel es la que trae público. ¡Qué mujer la Osvaldo, Dios mío! ¡Toma el John Travolta con más amarigonado de la historia! Con calzas, pero con lentejuelas en el ano. Pero estos no se maquillaron nada. Este es su rostro. Este es el baile del rey, pues como baila con patas de lana y como la pichuela. Ahora la pusieron al medio. ¡Hazte la muerta!, le dijeron. Mírale la cara al Antonio, mírale la cara. Ahora está viendo lo que se perdió la huevona, po. Ahí quedaste, po, ahí quedaste, ¿viste? Arrepentía, arrepentía. ¡Oye, nadie la recibió! ¡Su comida te quiero! Mira cómo se encalama para mirarlo. No sé si es amor, pero lo parece. Estoy enojado porque el show del John Patrick fue copiado de nosotros. Yo tengo el video del ensayo y es el mismo show, los mismos lifts. Y luego mírenlo. ¿Cómo se nota que entregué el grupo? Les entrega el equipo completo y copiaron show nomás, pues mira. Y terminaban igual. Espérate, si hablamos de copiar, esas weas de lift se hacen del año cero. Mira, no me había dado cuenta que tenía, primero que todo, poderes mentales, porque jamás vi sus ensayos. Y si lamentablemente Juan Camilo estuvo a cargo del montaje, es porque hicimos cosas que ya habíamos hecho como compañeros. Ahora, si está diciendo estas cosas, simplemente es porque quiere ganar pantalla y es respetable. Es porque es falsa, si esa weona es falsa. Si aquí dijo, soy la más falsa. Dejemos falsedades, dejemos mejor que necesitan brillar de alguna manera. Sí, eso sí yo le creo, porque la otra es antigua. Pues antigua, es como la Morín Junot de los bailarines, queremos decir. Es siempre lo mismo. Ocupan siempre lo mismo. Creatividad, cabrón. Claro. No es copiar, es creatividad. Como para los dos. Nosotros. Qué imposible que nos copien a nosotros, porque nosotros no ensayamos acá en Fausto. Nosotros lo hicimos todo aparte. En una plaza, en un departamento, aparte. Totalmente distinto. Después vinimos para acá a mostrarle a Alvarito si le parecía. Bacán y toda la tontera. Entonces, ¿qué le estará pasando a Juan Camilo que está tan peleador? Y yo creo que Juan Camilo, algo, alguna yayita quedó ahí, no sé, pero yo solamente, yo trabajé con él y listo, es un trabajo. Siempre sé como que se cría el líder del grupo, pero nosotros pensamos... Las estrellas están en el cielo, pues niña, sí, todos nos podemos equivocar, sí, así de simple. Y si tú le vas a decir a una persona, no, es que te equivocas, es que te equivocas, es que te equivocas, o sea, basta. Eso es lo que pasa, él es denso, por eso es terco, y al momento que uno quiere hacer una conversación o algo, todo se lo toma muy personal y se ataca, y una es como, chi, me decía, tenme tolerancia, y yo, chica, pero qué tolerancia. ¿Esa raja será real o será esponja, huevona?
¡Mira el baile gitano! ¡Eso, Debla! Se viene a Juan Gabriel, se vuelve a morir y se entierra más abajo. Es como un viejo curado, weona. Se pone como cantiflo, como agachadito. ¡Está cagando! ¿Qué le pasa? Yo he visto estos bailes en las plazas a las 6 de la mañana cuando están traja cura los viejos de cantina con youtuber. Oye, si se agacha el Juan Gabriel, pues yo estaba interpretándolo. Dijiste que iba a bailar hoy día todo el huevo y yo lo único que vi fue que levantaba los brazos así como haciéndole seña al DJ para que cortara el tema, una wea así. Ya, pero eso es un avance, antes ni los brazos levantaba, así que vamos bien. John Patrick pasa junto a su grupo una semana más. John Patrick salvando al equipo de nuevo. Dos grupos hicieron temática 80. Un grupo hizo mix y el otro hizo 78. Están tiro sapeando la huevona también como ganó. Por algo te hacen una temática que se tiene que cumplir. Hace algo de 78. ¿Quiénes no cumplieron? Los dos que estuvieron, los dos peores grupos. Hay cosas que son los inicios de los 80 y otra que usted me diga que aparezca que el 75 versus Grace, yo le voy a creer que es de los 70. Pero cuando son del 78 y 79, casi llegando a los 80, cambia. Claro, con la nueva ley de redondeo, dijo la otra. No, es que Matichi, siendo un coreógrafo súper reconocido, que no sepa que el tema que hizo es del 78 y no entra en los 80. Entonces, nosotros que tuvimos que cambiar a última hora el show, igual lo hicimos. Ellos, no sé, la producción debería ser un poquito más mano dura también en esos temas, pues, y no dejarnos solamente a alguno tener que cambiar el tema, y ellos lo hicieron igual. Entonces, encuentro un poco injusto eso. Alexander y su grupo, por supuesto, continúan en competencia. ¡Hueona, vendí Twitter hoy! Continúa junto a su grupo, Osnan Perche. El Osvaldo está con depresión. Mira, negra mi niña. ¡Yeta! Mira, voy a priorizar el talento. Esto es un programa de talento. Y para nosotros, con el Matichi, el menos que tendría talento en esta oportunidad sería... votaríamos por eso, por estrategia y por talento. Queremos salvar acá a Osvaldo. Bueno, yo hoy día vengo molesta también con la eliminación. Si la otra tenían que haberla echado, si la han echado tantas veces, pues niña. Un día escuché este concurso, más allá de tener talento, esto es un concurso de votos. Es traer gente. Y quizás yo igual soy un poco más de lejos y no puedo traer mayor público, ¿cachai? Yo sí tengo talento porque estoy en Spotify, tengo video en YouTube, he estado en reportaje y todo. ¿Y qué ustedes me pueden dejar hablar a mí, hueones, en mi momento? ¿Cómo se te ocurre salvar a esa otra hueona? Porque fue una opinión en conjunto. No fue una opinión solamente mía. El Matichi también opinó sobre esto. Igual a mí me da un poco cargo de conciencia y me da pena porque ahora está llorando acá, ¿cachai? El Lelo viene a hablar de talento, ese hueón ni canta. Mira, el Aladdin te canta, te baila y es simpático y te corta el pelo. También los chuparricos dicen por ahí, me han contado porque conmigo no. De verdad lo que dijeron los chiquillos arriba, sobre todo el Lelo que habla de talento, es verdad, el Lelo no tiene mucho talento, salió un rato en la tele y por hace como 15 años atrás ya nadie se acuerda de él, entonces ese fue uno de los que verdaderamente cantaba. La eliminación me parece regio porque hay que echarla toda y lo he dicho un montón de veces. Sí, igual está bien, se queda una oportunidad a los Baldos y canta bien el otro cuerpo, va a volver a repechar, que estoy seguro. ¿Sabes qué? Estoy puro weando, debería haber seguido a los Baldos, weón, porque ahora la weona va a llegar a la final. Era la oportunidad de volver a echarla si tiene que estar fuera, ¿no? Si una vez más, una vez menos, no le iba a doler. Ay, no, se debería haber ido el Alani. Me cae bien, es mi amigo, lo quiero mucho y tiene talento, canta hermoso. Eso, yo creo que injusta porque el único que tiene talento que canta del grupo es él, el Alani. Yo siento que el que debería haber seguido con el dolor de mi corazón, que es mi amigo y lo quiero harto, pero por palabru a la chucha de madre debería haber seguido a Osvaldo. Pero siento que Osvaldo ya fue sacado de la competencia dos veces, fue ingresado por tercera vez, siento que es como algo que tiene en la vida. Él sí o sí en algún momento se va a ir. No, pues, ¿de dónde? El que se fue eliminado ya tres veces o dos, o cinco, o siete veces. Tiene que irse eliminado otra vez nomás. O sea, ¿tú, para ti te hubieses preferido que se quedara Lani y que se fuera la Osvaldo? Sí, o sea, es que el Osvaldo ya no estaba, pues. Para mí fue como una sorpresa que volviera otra vez. Vos no te merecís ni que te estemos grabando, no. Oye, te hice mal conté. No, si te creo, con un holgorio en el alma porque tenía ahí el culo más sudado y mojado arriba, talla a dos manos. Yo
me voy a volver a encargar de enviarla a su casa nuevamente para que agarre clases primero de canto, de baile, de verse por lo menos más o menos así, para que vuelva. Porque, mami, ¿hasta cuándo tú? Date por vencida y agarra clase primero. A mí me han catalogado como diva, pero niña, por lo menos yo sí me puedo dar el lujo de decir que soy una diva. Yo no me meto con nadie, pero si me buscan, me van a encontrar. Y estoy quietecito, no me hagan sacar el veneno pero que llevo pero por dentro, ¿no? No, es que yo soy un artista y no sé qué. A mí no, que es con wea. Amenazó primero que su veneno era letal. Amenazó que no iba a dejar sin hocico. Hermano, al momento que usted me quiere dejar sin hocico, te bajarte sin cara. Ay, no, Dios mío, santo señor. ¿Cómo es posible esto que estoy viendo? No, tú tenéis que ver al Alexander primero. ¿Lo has visto? Sí, sí lo he visto. Po. Ya, pues ñaña, no salgáis con pobreza. Me da lo mismo si se ve grande, si se ve chico, la gente sabe y me conoce lo que soy y lo que yo hago en la cama. Da lo mismo, no me interesa eso. Eso fue un contexto en privado y ellos lo usan como para algo en contra, no encuentro nada que ver. Tú generaste la polémica mostrando fotos que no tenéis que mostrar, porque yo creo que si a ti te toman un pantallazo de una foto y la muestran y la ventilan en un contexto donde la gente lo puede ver, tampoco te gustaría. Pero si a la otra le gusta, el show también si se hace la loca. Si se enojó. Ella te cagó con una foto fuera de contexto, tú denúnciale el Instagram. Y le cagáis los lives. Nosotros estábamos grabando y era como para wear y yo saqué un pantallazo. Y el opato me lo pidió y yo se lo envié. Yo le dije, ya, pero no se lo envía a nadie para que se lo mostremos para wear con la otra. Espérate. Estás tan peleando porque ahora descubrieron que no son amigas. Pero ¿por qué me ponen los carros a mí si yo no fui el que te mostré la foto? En medio de la pelea. Alguien mandó la foto, no sabemos quién fue. Yo estoy en medio de todo. Cualquier cosa, si me pasa algo, si se pegan, yo estoy en medio, chiquillos. Cuídenme mi rostro, mi cara. Pero no importa. Algo que yo no mostré. Entonces tú estás... Están peleando. A ver, ¿quién mostró la foto? El Osvaldo. ¿Y quién sacó la foto? De mi teléfono yo puedo hacer lo que yo quiera. Así de simple. Y si tú te pelotaste, no es mi problema. Yo no la encontré, entonces tú no tenés por qué venirme a encarar a mí, tenés que encarar a los Osvaldo, no a mí. ¿Por qué me venía a encarar algo a mí? Si yo muestro algo, yo reconozco. Pero yo no lo mostré. Entonces ese es tu problema con él. Pero ese es tu problema de los Osvaldo, no conmigo, pues amigo. ¿Por qué me venía a encarar a mí algo que yo no hice? No te pierdas los últimos capítulos de Romané, Hueve, Gitano. Lo dejaría todo porque te quedas, mi credo, mi pasado.